Si puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis. País hay muchísima pobreza, que hay gente que el día a día es más feliz y se pueden comer, que hay muchos lugares sin agua, que hay muchos lugares sin desagüe ni servicios básicos, que en este momento se requiere muchísimo oxígeno, que hay muchos extranjeros en el país también sufriendo por no poder trabajar y por no poder tener la capacidad de llevar alimento a su casa. Hemos descubierto un país muy triste. Quizás la pandemia ha desnudado lo que no queríamos ver, y la única forma de contrarrestar eso es la solidaridad y ayudarnos y poder estar juntos para poder conseguir objetivos. Sí, claro. Yo, te soy sincero, un año muy, muy intenso, el 2020. Yo dije, se acabó, hemos trabajado lo más que podíamos trabajar y ojalá que ahora, el 2021 venga un año mejor y podamos descansar un poco y hacer el programa normal que hacemos siempre. Regresamos y el año es peor. El año es aún peor, es más grave, es más dramático y requiere más ayuda, así que tuvimos que todos nuevamente reengancharnos, llamar a todos con los que estábamos trabajando y comenzar nuevamente de cero. Cuando te pasas, sientes muchísimo miedo, te sientes muy inseguro, ¿no? Te preocupas muchísimo porque no sabes cómo va a reaccionar, qué es lo que va a pasar con tu cuerpo. Yo tenía que meter el dedo al oxímetro durante muchas veces al día y cada vez lo hacía con muchísima angustia, pensando que podía marcar 90 u 89 y tenía que ir volando a una clínica. Me preocupaba mucho por mi familia, que no les pase nada. Es horrible, es triste, y además me tocó unos síntomas muy pesados, leves para lo que es esta enfermedad, pero con mucha fiebre, con dolores musculares, con dolor de cuerpo, con dolor de espalda, muy, muy fuerte. Entonces, sí, te hace reflexionar, porque uno a la vida se le pasa pidiendo cosas, y cuando estás enfermo, lo único que quieres es estar sano, es lo único que pides. Y me pasó eso, y te genera un ejercicio de humildad y de saber que todos somos muy vulnerables, ¿no? Sí, claro, ahorita un balón de oxígeno vale más que esas cosas que nos queríamos comprar en la vida. Así alguien tenga plata no puede acceder a una cama UCI. Ves a gente que ve a sus familiares morir sin poder hacer absolutamente nada, teniendo o no teniendo dinero. La vida nos ha metido un cachetazo a todos y nos ha dicho, esto es lo más importante: la salud, estar juntos, la familia, la solidaridad. Ha sido brutal, pero ha sido una forma de poder entenderlo. No, estoy bien, ya no, por suerte apenas llegué a Lima. Hice todos los exámenes posibles, hice placas a los pulmones para revisar si he tenido una secuela. No me ha pasado absolutamente nada. Hace ya como 2 o 3 semanas que estoy haciendo deporte fuerte en las mañanas, en mi casa, y está todo bien. Así que estoy tranquilo y agradecido porque no haya sido algo más grave. Nunca más. Es gracioso porque el 2020 yo por contrato puedo faltar 2 veces al mes para mis otras actividades al programa. No uso siempre mis faltas, las dosifico para, no sé, pues una van premier, una grabación, un ensayo importante que no pueda faltar.
El año pasado, por la situación, no falté más que una vez en todo el año, en todo el 2020. Y este 2021 arranqué faltando 10 veces a mi programa. Arranqué sin poder conducir. Y era una situación porque yo quería ya trabajar y no podía, porque estaba mal. Y después, porque a pesar de que ya estaba bien, tenía que acabar una cuarentena, una cuarentena obligatoria y de ley. Y quería entrar. Cuando entré dije, algo que tampoco valorábamos tanto, ¿no? Todos valoramos el hecho de trabajar, de tener un trabajo. Algo antes nos parecía algo como adquirido, algo normal. El trabajar es una bendición. El tener trabajo en este momento, en el mundo, en este país, es realmente una bendición. Y fue esa la emoción de poder volver a sentirte útil, de hacer lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer. Ha sido algo inusualmente emocionante para mí volver a mi programa. Hay que hacer lo que uno quiere hacer. Yo me gusta, sobre todo, mi trabajo ha sido durante años escribir guiones, escribir obras de teatro. Después me ha tocado actuar, me ha tocado dirigir, me ha tocado conducir, y todo lo he hecho con alegría. Por suerte, es cosas que me gustan hacer, por suerte. Producir, y lo que me veo ya con el tiempo es que en cualquier lugar en el que te encuentres, en cualquier situación, eres importante. Tu trabajo es importante en cualquier equipo, y eso me ha ayudado también a valorar muchísimo el trabajo del otro, a entender lo que hace el otro y a cuestionarme a mí mismo cuando no estoy haciendo lo que yo debería hacer. Bien, que me critiquen, y quizá yo lo que dije es que hago la película para que me divierta. Yo hago una película comercial, por ejemplo, como 11 machos, subo 11 machos 2, para llegar a un público muy grande y con el objetivo de que vaya muchísima gente al cine. Ese es el primer objetivo de una película comercial, y quien diga que no está mintiendo. Necesitas probablemente llegar mucha gente para poder intentar recuperar la inversión y después ganar algo, porque finalmente es un negocio. Y en las otras películas, en las que no son comerciales, intento sí hacer lo que me da la gana y lo que me provoca. Y claro, vienen las críticas y las escucho con muchísima atención, ¿eh? Las críticas buenas, constructivas, y también las destructivas, malísimas, horribles, que te dicen quiero que te mueras, también las leo y las reviso, y de todas vas aprendiendo. Y mi objetivo es en algún momento hacer una película que me guste muchísimo a mí, y que también le guste a la gente, y que ojalá también le guste la crítica. Si lo voy a conseguir o no, no lo sé, pero lo voy a intentar. Es que yo, cuando estaba en la universidad, me gustaba mucho ir al teatro, porque desde niño me llevaban al teatro, pero jamás imaginé trabajar en esto. Me parecía como que imposible, ¿no? Decía, ¿cómo pueden estar arriba de un escenario así? Qué raro todo, ¿no? Y cuando estudié periodismo, nos obligaron a llevar un curso de teatro, lo llevamos, y ahí fue que descubrí que eso es lo que quería hacer, pero en principio quería escribir obras de teatro. Entonces comencé escribiendo, y como siempre, algún día vino un profesor, te dice, ¿no quieres actuar? Creo que puedes actuar, comienzas, y también me gustó. Entonces me quedé enganchado con esa pasión, ya que ya lleva, pues, yo habré comenzado a hacer esto así de manera, primero así como un juego, el 97, 96, y de ahí ya el 99, 2000 comenzó, digamos, mi carrera en teatro y en esto, y de ahí no paro, ¿no? Es lo que me gusta hacer. De suerte, porque por ejemplo, los actores que están en Misterio son la gran mayoría amigos míos de toda la vida, y después, 15 años después, hemos podido hacer 11 machos y reunirnos de nuevo y que nos vaya bien. Es suerte. Pero también creo que es que la gente siente que hay un grupo ahí de gente que la están pasando muy bien, que son felices, que se quieren, que se divierten, y por lo tanto
también se transmite y también se divierten. Creo que pasa un poco, a mí me encanta trabajar con mis amigos. También me ha tocado trabajar con gente que conozco poco y es otro rollo, pero hay algunas películas, hay algunas obras que inician como proyecto pensando, esto lo vamos a hacer juntos. Pasó con Misterio, pasó con La Gran Sangre, pasó con Once Machos y seguramente va a seguir pasando. Y hay otros proyectos que no tanto, trabajo con gente que no conozco, que respeto, que admiro, pero que por diferentes razones no somos grandes amigos o recién nos conocemos y también trabajamos y también creo que tenemos que hacer que funcione. Así que me encanta trabajar con mis amigos, trato de que siempre pase y somos felices, creo, cuando lo hacemos. ¡Oh! varios, me gusta toda esa etapa de Misterio y La Gran Sangre, me gusta toda esta etapa nueva del cine, de cómo nos hemos conocido e ido aprendiendo juntos. Sí, son etapas que uno va atesorando de diferente manera, con diferente experiencia, cuando tenías 25, 24 años y ahora que tengo 45, la idea es que siempre esa ilusión, ese fueguito interno esté ahí y se dé y exista y tú puedas decir, esto es lo que quiero hacer hasta que me muera. Soy, me he vuelto, pero eso ha sido con los años, me he vuelto maniático, me he vuelto terco con los años, creo, me he vuelto exigente con algunas cosas, muy exigente con mi grupo de trabajo. Tengo muchas manías en este momento que me sorprenden y Dios mío, me agarró la vejez con todo. Y soy pesado, tengo un carácter fuerte que trato de controlar, que trato de manejar, pero siempre quiero que las cosas salgan más o menos bien y esa búsqueda a veces me pone en situaciones que no agradezco, ¿eh? Así digo, no me escribía, qué bacán ser así, no, preferiría ser un poquito más tranquilo, pero es parte de mi personalidad y tendré que en todo caso corregirla hacia adelante. O sea, por ejemplo, si hay en una mesa tres lapiceros, quiero que estén alineados y ordenados. Trato de tener todo apuntado en una agenda física, manual, y que acá tengo apuntado que a las 8 de la noche iba a estar contigo y que a las 9 tengo que hacer tal cosa y lo voy tachando. O sea, me he vuelto maniático, metódico, que quiere tener todo controlado, y a veces me digo, cálmate, ¿no? O sea, fluye, pero a la vez me ayuda para no olvidarme, ¿no? Porque antes era como que, ¡ay! La entrevista, ya se pasó la hora, ¿no? Claro. Era más desordenado y creo que el exceso me ha llevado a esto, el exceso de control. No, ni siquiera creo que sea perfeccionista, creo que quiero tener bien claro mis tiempos y controlarlo y no fallarle a nadie en eso. No me gusta llegar tarde, trato de ser muy puntual, me parece que la puntualidad y todo representa una muestra de respeto hacia el otro. Entonces, claro, un día puede pasar algo, pero en general trato de estar en la hora que hemos quedado, y para eso es que me organizo, y eso me está haciendo un viejo maniático, ¿no? De hecho, de alguna manera, Misterio, que la hice, es una obra que hicimos en el 2003 y después se convirtió en una serie de televisión, tiene que ver mucho con mi pasión por Universitario, por el equipo que quiero, que siempre digo es el primer amor, con el que seguramente voy a terminar mis días fanático de esos colores, y a lo mejor más adelante surge otro nuevo proyecto, algo más que escribir o hacer, pero no lo quiero forzar, quiero que aparezca natural, así como apareció Misterio en ese tiempo, de manera natural, un misterio, una pasión,
que aparezca de manera natural, cuando sienta, cuando quiera algo que decir, escribir algo más, que hable sobre el club de mis amores, ¿no? No he pensado nada de eso, pero hice una novela que se llamaba Señores Papis y en una escena grabé con el Oreja Flores, una escena muy divertida, hizo una especie de aparición él, muy, muy, muy graciosa. Y bueno, la pasamos muy bien. He grabado también hace años con Juan Manuel El Loco Vargas, una serie que es Chico de mi Barrio, y seguramente más adelante me tocará grabar con él. Grabé un comercial también con jugadores de la U para una cerveza, con jugadores que estaban en ese momento, y todo es muy bacán. Ellos también se sienten en otro lugar que no es su espacio cómodo, pero nos divertimos bastante. Creo que es importante guardarte algunas cosas en estos tiempos de tanta exposición, ¿no? La única vez que abrimos un poquito la cajita fue cuando nos separamos y bueno, fui al gran show y bailamos y qué sé yo, y ahí abrimos, y de ahí después de eso volvimos y cerramos de nuevo. Tratamos de que nuestros viajes, nuestras cosas, la vivamos nosotros, ¿no? Porque ahora, en estos tiempos de Instagram, de Facebook y de redes sociales, tú ves a todos que tienen una vida perfecta y que todos se aman y dicen el amor de mi vida, comiendo una galleta, no sé qué, tomando sol, y todo eso se termina, y creo que a veces se termina porque hay demasiada exposición. Y la gente está muy pendiente de que todos vean sus fotos de felicidad y de momentos plenos, cuando a veces esos momentos mejores vivirlo sin un selfie, ¿no? Sino vivirlo mirándose a los ojos y tratando de ser un poco mejor cada día. Y nos da miedo, nos da nervios también, lo hemos pensado, en algún momento también, hace 2 años evaluamos tener un hijo más, después pensamos que no, y ahí salió el tema de la adopción. No sé si algún día lo vamos a hacer, pero sí es algo que a mí me emociona en el sentido de darle a un niño una oportunidad que ha perdido, quizás de tener un hogar, de ser feliz. Que un niño que haya sufrido tenga la oportunidad quizás de estar con nosotros es algo que en el fondo nos emociona y nos gustaría, pero vamos a evaluarlo con tranquilidad. Difícil, difícil, porque no estás acostumbrado a estar tanto tiempo encerrado. Yo he trabajado todo el año, pero igual los sábados y domingos me quedaba en casa, no salía. Difícil, es complicado, pero bueno, tienes que vivirlo. O sea, todos estamos muy estresados. Todos estamos, a veces nos sorprende una tristeza que no imaginábamos que iba a llegar, porque no podemos estar con alguien que queremos, o porque extrañamos muchísimo a alguien, o estamos molestos, ansiosos, cansados, y eso se puede manifestar en una discusión. Pero bueno, hay que saber manejarlo, hay que saber estar tranquilo, hay que saber también pelear, callarse, de ahí si es posible mirar y perdón o dar un beso. Yo me peleo siempre, o sea, esto ya es algo que me peleo con Erika, me peleo con mis hijos, me peleo con todos, así. Pero trato de que después la cosa se calme un poco, pero sí, pues son estos tiempos medio raros, ¿no? No estábamos acostumbrados a esta situación. Nuestras Mujeres es una obra que hemos grabado en diciembre, cuando se podía hacer algo en el teatro, que se ha editado en enero y que es un estreno absoluto para el teatro peruano, de un dramaturgo francés, con una obra que ha sido exitosa ya en varios países: Francia, España, Italia, Argentina, Colombia, digamos.
además de que la obra es muy divertida, la pasas muy bien, es una comedia muy divertida y muy inteligente. Son tres amigos que están siempre juntos y para jugar póker, son amigos de hace 35 años, juegan todos los viernes de su vida. Uno llega tarde y les cuenta a ellos que ha cometido un crimen. Y ahí comienza la discusión y nadie sabe muy bien qué hacer porque es tu amigo, pero ¿qué hago? Hay un dilema moral, te cuestionas. Y finalmente, como siempre pasa en las reuniones, porque siempre acusamos a las mujeres de eso, pero también nos pasa a los hombres, como pasa en las reuniones de los hombres, siempre terminan hablando de todas sus mujeres, de sus madres, de sus esposas, de sus hijas, de las mujeres que conforman su vida. Y por eso la obra se llama Nuestras Mujeres, porque están solos, pero constantemente se habla de las relaciones, del universo masculino, del universo femenino, de cómo no nos entendemos, de cómo no percibimos al otro, de cómo somos ciegos a veces. Es muy, muy, pero muy baja esta obra. Esta obra tenía dos fines. Uno, poder darle trabajo a actores y a técnicos de teatro y a gente, asistentes de dirección y de producción, que en este año y medio ya que sentimos ha tenido muy poca, pero muy poca chamba. Sí. Y por otro lado, era entregar un buen producto, que la gente lo disfrute, que la gente vea y que la recaudación sea para ayudar. Y en medio de esto nos agarró San Juan de Lurigancho y su incendio terrible, donde 15 familias perdieron todo, y ha sido el primer objetivo al que hemos apuntado. Y estamos trabajando para poder reconstruir todo eso, y estoy seguro que en las noticias van a ver que lo hemos logrado. Y eso es un poco el espíritu de esta obra. La obra, usted la ve por Joinas o por Movistar Play, y lo recaudado es para ayudar a otros peruanos que están pasándola muy mal en este momento, y creo que así se cierra un círculo de amor finalmente, ¿no? O sea, todos trabajamos para poder conseguir que otras personas tengan la oportunidad de volver a sonreír, y eso creo que es clave, y por eso estamos muy emocionados. No, varios que se están posponiendo y todo, pero bueno, fijos. No estoy escribiendo una obra de teatro con Marisol Palacios para el Teatro de la Universidad Católica, que se estrena en septiembre, que dirige Marisol, y estamos escribiendo desde el año pasado. Me han llamado para una obra que se estrena en noviembre en la Alianza Francesa. Estamos en el proceso final de edición de la película que hemos hecho y que acabamos de calificar a Austin, que se llama Función Velorio. Estamos ahí ya en la etapa de sonido final y colorización. Estamos viendo, esperando que se pueda hacer teatro presencial para hacer una comedia que acabamos de tener los derechos para una comedia muy divertida, pero que tenemos que hacerla con el teatro, con gente. Ojalá que se pueda dar este año, y si no, será el próximo. En el siguiente semestre estamos comenzando con la preproducción de la película que dejamos el 2020 por trabajar. Sí, tenemos bastante chamba, y hay que estar agradecidos. Estamos chambeando un montón más el programa, así que va a ser un año súper, súper, súper movido, pero siempre esperando cómo se va a mover todo esto de la pandemia, ¿no? Y saber bien qué es lo que vamos a hacer. Imagínate, o sea, me encantaría que esta entrevista estemos los dos sentados en una silla frente a frente, y seguramente podrías ver mis gestos ante una pregunta, y yo podríamos reírnos más y escucharnos sin ese pequeño delay. Puede encontrarte con la gente que quieres y en una parrilla y tomarte una cerveza. Sí, es así lo querramos tapar. Son tiempos difíciles y tiempos tristes, en la que ni siquiera nos podemos abrazar con los que más queremos. Pero pasará.
estoy seguro que pasará. No sé cuándo se demorará, pasará y ojalá hayamos todos aprendido a valorar un poco más lo que teníamos, que antes lo despreciábamos.